hacia lo que ha sido y es la dictadura más abominable que tenemos hoy en la región. Lo que está ocurriendo en la hermana República de Venezuela es no solamente lamentable, sino que es entristecedor, porque a lo largo de los años hemos visto cómo la democracia se convirtió en dictocracia y después en una dictadura que todos los días aniquila la aplicación de los derechos humanos, destruye la separación de poderes, acaba con la prensa independiente y con la iniciativa privada. Hace unos años, como senador, tuve la ocasión de denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Le pedí a compañeros del Senado de Colombia que me acompañaran en ese pedido y logramos tener más de 76 firmas de senadores de Colombia. Con el apoyo del hoy senador chileno Felipe Kast, logramos que otros miembros del Parlamento chileno nos acompañaran. Llevamos esa denuncia. Y producto de ese esfuerzo, se hizo la apertura por parte de la Corte Penal Internacional de una investigación, o perdón, de una observancia preliminar. Han pasado los años y además tenemos hoy el respaldo no solamente de un informe contundente del secretario general Almagro, sino también el acompañamiento de 8 jefes de Estado a esa iniciativa. El llamado respetuoso es que ante los reportes que se conocen, el adelantado por la propia Organización de Estados Americanos en cabeza del secretario general y el más reciente adelantado por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, debería servir también para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda transmitir también su preocupación a la Corte Penal Internacional y pedir que se adelante una investigación formal para que no se sigan produciendo más crímenes diariamente en Venezuela impunemente. Todos los países debemos avanzar en esa dirección.